Hola Peques, hoy vamos a seguir viendo el tema del reloj. En esta ocasión, como ya vimos los minutos y las horas, ahora vamos a empezar a ver cómo se marca cada cuarto de hora y cómo va avanzando el reloj. Me ha encantado mucho que me han mandado sus tareas y espero estén aprendiendo a leer el reloj. Aquí está mi reloj, el mismo de la vez pasada. Y bueno, recordemos que tiene los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, que tiene dos manecillas, una corta y una larga, que la corta marca las horas y la larga marca los minutos, y que va a girar hacia el lado derecho. Recuerdan que habíamos puesto una hora, por ejemplo, que son la una con la manecilla corta con 10 minutos, ya que había que contar cada minuto, cada puntito que está entre los números. Cuando la manecilla larga está en el 12, quiere decir que la hora es en punto. Por ejemplo, si está en el 1, la corta, y en el 12 la larga, quiere decir que son la 1 en punto. Si la corta está en el 4 y la larga está en el 12, quiere decir que son las 4 en punto. Si está en el 9 la corta y en el 12 la larga, son las 9 en punto. Ahora vamos a marcar los cuartos de hora. Es decir, si la corta ahora está en el 12 y la larga está en el 3, si imaginamos que partimos nuestro reloj en 4, este sería nuestro primer cuarto. Entonces serían las 12 y cuarto o con 15 minutos. Si ahora la larga está en el 6, serían las 12 y media, porque ya está abarcando la mitad del reloj. Si ahora estuviera en el 9 nuestra manecilla larga, serían cuarto para las 12, porque solo nos falta un cuarto del reloj para llegar a las 12. Y bueno, regresa al mismo punto. Aquí serían las 12 en punto, porque la pequeña y la grande están en el mismo número. Recuerda, la pequeña marca las horas, la larga marca los minutos. Y si está la larga en el 12, quiere decir que la hora es en punto. Tu tarea en esta ocasión va a ser realizar otra vez 3 relojes. En el primero vas a colorear el primer cuarto del reloj. En el segundo reloj vas a colorear la mitad del reloj, para que recuerdas que es la media hora. Y por último, 3/4 partes del reloj, para que el que quede vacío recuerdes que son cuarto para la hora. Recuerda que yo voy a estar esperando tus tareas. En lenguaje y comunicación, necesito que escribas el abecedario con letras mayúsculas y vas a escribir el nombre, recuerda, de algún lugar o de una persona por cada letra. Es decir, por ejemplo, escribimos letra A, Alberto, letra B, Beatriz. Espero que se encuentren muy bien. Espero verlos pronto y espero que no les esté costando trabajo realizar lo del reloj. Nos vamos a ver en la videollamada el día lunes a la 1 de la tarde y tienen hasta el día sábado para enviarme sus fotos. Los quiero, les mando muchos besos. Bye.